Hola. Hola. Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. This week we are doing an all in Spanish conversation to test out whether Cynthia is really Spanish or not. We're going to do some questions and all based on the answer yes or no. Camisas. Un secreto. Based on the answers yes or no, we will know if she's Spanish or not. This comes from a German website. Let me tell you some of the things. A German website. Some of the things that I have read there about how to identify a Spanish person. So a German website is testing me on me being Spanish. Exactly. That's interesting. Some of the things I read I had to dismiss because I knew that Cynthia would get really angry. Oh, if no. She heard me say these things that were supposedly Spanish. I mean, quite where they got them from, I don't know. But these are not too bad. We'll see. Vale, entonces. Hablamos de todo y vamos a hacer el test juntos. Nos vemos en la segunda parte. So before we begin our lesson on finding out whether Cynthia really is Spanish, we'd just like to mention that recently you did your book club, which was the Isabel Allende, no? Isabel Allende. La Ciudad de las Bestias. Yeah. So that's done now, but what we're going to do is very soon we're going to publish that as a download that you can have, yes. And then you can do it in your own time, yeah? All right, so we'll keep you posted on that. Watch out for those advanced learners or high intermediate learners that read novels now. Me das miedo, te lo digo de verdad. Normal, Cynthia, normal. Vale. ¿Qué me vas a preguntar? Número uno. Que no preguntes. Vale. ¿Caminas en el carril bici sin darte cuenta? ¿Caminar? Sí. 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 Sí, 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 sí. ¿Cuándo fue? Y dándome cuenta también. Pone aquí que en España la bicicleta no es el modo de transporte más común, ¿no? ¿no? Así que la gente simplemente anda por los carriles de bicicleta. Sí, bueno, la gente como usa el timbre, ¿no? El timbre. Pim, 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 sí, entonces es que nunca te he visto andar por un carril de bicicleta, pero bueno. ¿Cómo que no? Cuando hemos ido a Torrejón y hemos paseado a los perros... Ay, aquí para peatones, carril bici. Vale. Y aquí la gente vale, cruza muy para bien. Allá. Vale, uno, sí, es española, ¿eh? Dos, ¿prefieres el agua sin gas? Oh, sí, uf, agua con gas. Yo soy el único, ¿eh? Agua Yo soy con el gas, único. Eso está malísimo. En toda la mesa, agua normal. Malísimo. Yo con agua con gas. Pues vale. El agua con gas. La española. Muy española y mucho, mucho español. Mucho española. Tres. Dios. ¿Cruzas la calle con el semáforo en rojo? Si no vienen coches, claro. Sí, si no vienen coches, sí. Si no vienen coches, claro. Sí. 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 Pero yo también, y yo no soy español, pero... A lo mejor tienes sangre española en las venas. A lo mejor, sí. Y por eso cruzas el semáforo en rojo. Esto, ¿no? Vale. Sí, Y también, es que también los de cebra, ¿no? ¿Cómo se llaman? Pasos de cebra. Sí, la gente, aquí en España tú puedes entrar, no tienes que esperar a que se paren los coches, no, entras tú. Bueno, yo miraría primero. Sí. Eso de pasar ahí a lo loco, pero la gente se para, se suele parar. Sí, los coches, sí, se paran. Suelen parar. Bueno. ¿Prefieres tener los zapatos puestos en casa de los demás? Sí. Sí. Pone aquí, los españoles pensarían, ¿me van a ver los calcetines o...? Bueno, calcetines con tomates, ¿eh? O no llevas calcetines, o te pueden oler los pies, sí. O muchas cosas. Voy a coger frío del suelo. Es que, claro, imagina que no llevas calcetines. O sea, pisar el suelo directamente, que en España no hay moqueta. Entonces, aquí en España no es normal. Lo he hecho una vez en los 17... En casa de mi hermana, un día, ¿qué porque pasó? No sé, le dio la locura de quitar los zapatos. Pero creo que en otros... Pasé un frío allí.
Es verdad que en Inglaterra sí lo he hecho muchísimo, porque la gente con sus cream... Moquetas, sí, ¿no? Color crema, que piensas, Dios mío, sí. En la entrada... En la entrada, una moqueta beige, ¿no? No es un buen color. Sí lo he hecho, pero ya sé en qué casas tengo que quitarme los zapatos y ya voy preparada. Pero cuando vas, no sé, en España no. Es raro. Me llevé las zapatillas de estar por casa, en la casa de tu hermano. Es que no sé, es como, no es mi casa para estar con zapatillas de estar por casa, ¿sabes? No. Como si es tu familia, bueno. Pone aquí, pues, ¿no? en tu casa, sí. Sí, en mi casa, sí, en mi casa yo me pongo las zapatillas. Sí, vale. Y el pijama inmediatamente. Ok, es aprobado, ¿no? Comes, número 5, comes y cenas tarde. No. Ahí suspendido. He suspendido. Solo cuando estoy con mi familia. ¿A qué hora comes típicamente? A la una. La una. Doce y media. Muy temprano para... ¿Y cenar? A las 5. A las 5. Cintia. Sí, eso lo he traído de Inglaterra y me he quedado con ello. Porque ya cenar a las... Bueno, y cuando digo cena, es una cena pequeña. Es una cena española, no es una cena británica de... No. Fill your boots. Cenar a las 9, 9 y media, 10, ya no me gusta. No. Ok, entonces, 4 sí. Sí, española. 1 no. Vale. Número 6, ¿te gusta dormir después de comer? Sí. No es que me guste, es que es inevitable. En verano. Es una y en cosa invierno, a veces. Que te guste, ¿no? Pero no lo haces todos los no, días. No, lo hago todos los días. A lo mejor una vez o dos al mes. Sí. Que pienso, estoy muy cansada. Y después de comer, como que te entra ese sueño de... Si vas a echarte una siesta después de comer, imprescindible, ¿no? No puedes echarte una siesta a las 9 de la noche, ¿no? No, tiene que ser después de comer. Después de comer. ¿No os ha pasado a veces que coméis... y os entra un sueño, como un cansancio, claro. Y pones la televisión, bueno, que no, una película, y estás ahí como, qué aburrimiento de película, voy a dormir. Sí. O un documental, documentales de la 2, lo típico. Yo no solía echarme una siesta, pero ahora que lo hago, y no lo hago muy a menudo, pero me encanta. Y me parece una cosa muy inteligente. Sí. Inteligente no lo sé, pero te quedas de puta madre. Sí. Número, entonces, sí, vale. 5 sí, 1 no. Vale, 7. ¿Pones la fruta en la nevera? Sí. Aquí en España, si no, en 2 días está podrida. Es que en verano la fruta está fuera... Podrida. Entonces sí, es muy, muy típico, pero siempre lo he hecho yo. Hay gente que tiene un bol fruta, ¿no? Sí. Pero en verano... No, y con las moscas de plátano, Dios. En invierno, bueno, sí, en invierno puedes tener ahí un bol de frutas. Ok, entonces sí. Bien. 6 de español. Ok. 8. ¿Necesitas mucho tiempo para despedirte de la gente? Sí. Claro. Necesito mucho tiempo para despedirme de la gente. Pone aquí, ¿vale? En la página alemana. Lo normal es introducir que te vas unos 15 minutos antes de irte. Sí. O sea, tú tienes que decir, me voy a ir yendo, ¿vale? Me voy a ir yendo para que la gente piense, vale, en breve, no ahora mismo, pero se está preparando la cosa, ¿vale? Pero no te puede... Es que, mira, lo que ha pasado es que Gordon ha venido aquí a España y nos dijo prácticamente a todos que eso estaba muy mal, que cómo puedes decir que te vas y luego no te vas, que eso es mal educado. Y si te vas, te vas. Entonces, ahora la gente que viene y conoce a Gordon dice, bueno, me voy ya porque Gordon me va a echar. Me echa porque ya quiere que me vaya, ¿vale? Entonces dice, me voy y se van por culpa de Gordon. El sistema es 15 minutos antes de irte, tienes que decir, pues me voy, ¿vale? Oh, y luego, al decir
ya me voy. Tienes que esperar 15 minutos más antes de salir por la puerta. No, a ver, es que es muy simple. Es media hora, son 30 minutos. Es muy simple. Si alguien está en tu casa, ¿vale? Y dice que se va, no tienes que hacer nada, tú continúas hablando. Cuando esa persona se levante y vaya hacia la puerta, ya tú piensas, vale, ya. Y en ese momento sigues hablando mientras vais hacia la puerta. Entonces ya le das el abrigo, si hay abrigo, si no, pues poco a poco abres la puerta y sigues hablando. Y en el descansillo también sigues hablando, hasta que la persona ya dice, bueno, me voy, hasta luego, y ya se va, ¿vale? Pero tú no tienes que hacer nada, la persona que se va tiene la responsabilidad de decidir cuándo. Sí, sí, y a veces hablamos más en la puerta de la casa que en la casa. Sí, es verdad. Más que la estancia en casa, en la puerta. Pero bueno... surgen conversaciones nuevas. Los ingleses que no tenemos que estresarnos, eso. Pero si no es un estrés, a mí me parece... Es estrés para un inglés. Cuando alguien dice, me voy... Tienes que cogerle el abrigo, sí, y decir, vale, porque mal educado. Es vale. Que me ha pasado. Me pasó una vez y me sentí como, ok, I'll be off then. Sí. If you definitely want me to go. Here's your hat. What's your hurry? Ok. Ok, número 9. Vas bien, ¿eh? ¿Comes con pan? Oh, sí. Oh, Dios, pan. Pan. Porque aquí decimos, es más largo que un día sin pan. Imagina. Pan, tan aquí importante. Comemos pan, en Latinoamérica comen arroz. Ajá. Es el equivalente, ¿vale? Comen siempre con arroz. Uh-huh. Aquí arroz, hay arroz, pero no hay arroz como allí. Aquí pan. Y con pan todo está más rico. Muy bien. Ensaladas con pan. Mojar con pan. Vale. El último, 10. Vale, entonces hasta la fecha, 8, sí. 10. Normalmente llegas unos 5 minutos tarde. No. Gordon llega tarde. Yo llego tarde por culpa de Gordon. Sí. No. Llego tarde por culpa de Gordon. Llego tarde por culpa de Cynthia. No, ¿por qué? No. Porque cuento con ella. Ella tiene que decirme cuándo vamos a salir de casa. Ella tiene que mandar. Y cuando no lo hace, pues yo tan, ¿sabes? Tan pichi, ¿no? Tan pichi, yo estoy haciendo mi cosa. Bueno, Cynthia no me ha dicho nada, así que obviamente no es la hora de salir de casa. ¿Sí? Entonces, llegamos 10 minutos tarde. Pero es por culpa de Gordon, ¿eh? Sí. Pero es verdad que la gente suele llegar tarde. Sí. Bueno, tengo un amigo que llega media hora tarde, así que... Así que, Cynthia... Vamos a decir 8 de 10. ¿No? He aprobado. 8, que es un sobresaliente, ¿no? Ah, bien, he sacado un sobresaliente. Sobresaliente. Tú eres muy española y mucho española. Muy bien. Bueno. ¿Qué has sacado tú? Nada. ¿No has sacado nada? ¿Has sacado cero? Muy mal. Yo no soy español. Vale, tú llegas tarde. Español. Claro. No como con pan. Pone fruta en la nevera. Español. Sí. De dormir después de comer. Español. 3. Los zapatos puestos. Español. 4. Semáforo en rojo. Español. 5. Y caminas por el carril bici sin darte cuenta. Español. Sí. Bueno. Sí. Un bien. ¿No? Un bien. Sobresaliente, un bien. Ay, Dios mío. Vale, pues. Eso. Oye, molaría hacer un test de lo inglés que eres, porque creo que vas a suspender. ¿Sabes? Sí. Sí. Creo que suspenderías de inglés, Gordon, es verdad. Tampoco soy inglés, no. En la tierra de nadie ahora. Sí. Sí. Eres como un híbrido. Ni fu ni fa. Ni fu ni fa, ni para un lado ni para otro. Qué pena, Gordon. Correcto. Entonces, eso es todo. Y ahora, ya sabiendo que Cynthia sí es española. Gracias, sí. Nos vamos. Nos vemos. Hasta luego.